días. Comenzamos este viernes aquí en Jerez al día, muy pendientes del Ayuntamiento de Jerez, porque en tan solo unos instantes la alcaldesa de nuestra ciudad, Mamen Sánchez, va a ofrecer una rueda de prensa que va a estar versada sobre el Centro de Interpretación de Lola Flores. Saben ustedes que este centro de interpretación está previsto que se inaugure el próximo viernes, 31 de marzo, viernes de Dolores, con la presencia de algunos de los familiares de la faraona, un centro de interpretación muy esperado en nuestra ciudad y que forma parte de la la programación y además como centro neurálgico de este año en el que se celebra el centenario del nacimiento de la artista jerezana. Nos vamos directamente hasta la calle Consistorio, sala de prensa del ayuntamiento, damos paso a la alcaldesa de Jerez que va a dar información sobre este centro de interpretación de Lola Flores. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este viernes precioso, soleado y a falta de una semana para que se pueda abrir el Centro Cultural de Lola Flores, ese museo de Lola, nuestra Lola tan, tan esperado. Me acompaña la Teniente Alcaldesa, Laura Álvarez, responsable también ahora de los temas de, de cultura, y luego desvelaré quién es para quien no lo conozca, aunque es muy conocido en Jerez, de Ignacio del Pilar, Roldán Soto. Luego le presentaremos y diremos que, ¿no? qué hace con contaremos. nosotros, y contaremos muchas cosas muy interesantes que se puedan contar sobre el Museo de Lola. Pero sí queremos empezar a... Bueno, hay mucha expectación por el, por el museo, que es, como sabéis va a abrir dentro de una semana el 31 de marzo, Viernes Dolores, porque lo que hemos querido es que Jerez ha celebrado ese cumpleaños de Lola cuando hubiera cumplido los 100 años, lo celebramos en enero en la Plaza Belén, y ahora también queremos celebrar algo que para Lola era lo que más celebraba, que era el Día de su Santo. Por eso, y de ahí la fecha, el Viernes Dolores. ...abrirá las puertas del Museo de, de Lola... ...y la verdad que desde que Lolita, su hija dio a conocer esa fecha... ...bueno pues no ha llegado, no siguen llegando multitud de llamadas... ...multitud de, de correos eh, esperando ese día... ...y queriendo ya saber cómo pueden entrar, qué pueden hacer... ...para adquirir esas entradas y a partir del 31 poder visitar el, el, el museo... ...entonces hoy vamos a ir adelantando una serie de cosas... ...para que todo el mundo tenga tranquilidad, es decir... El museo se abre, pero persiste con nosotros. Así que no hay que tener prisa, que vamos a poder visitarlo las veces que se, que se quiera. Pero vamos a adelantar hoy algunas cositas. El centro Lola Flores se va a inaugurar el viernes por la mañana. ¿Mm? ¿Mm? Ahí empezaremos la cuenta atrás. La mañana será para esa inauguración, donde por supuesto estarán eh, sus hijas y su familia y muchos invitados que ellas traen también de, de fuera y yo antes de nada quiero decir que esto es un trabajo Ignacio lo sabe y Laura que está también con todo un equipo para que todos uh, los detalles luzcan en ese en ese museo y si está eh, digamos funcionando en perfecta sincronía cumpliendo los plazos tan coordinadamente es bueno pues gracias a mucha gente que está por tanto desde todo el equipo eh, municipal fundamentalmente presidencia cultura alcaldía prensa infraestructura todo para ponerlo a punto hasta muchísimas eh, entidades o empresas que también están colaborando no? ahora mismo ya sabéis que está así haciendo toda la museografía eh, reina de corazones que está haciendo un trabajo precioso ya lo veréis la comisaria laura cerrato la empresa también de juan pablo eh, frade pero también hay contenidos, y eh, piezas de, de profesionales que han participado, pues como puede ser la producción de contenido, las piezas audiovisuales, de, audiovisuales las audioguías, el diseño, la producción, los maniquíes, eh, bueno, todos los que se tienen que ocupar de que, de que el museo cuando abra sus puertas esté radiante y esté como a Lola le, le gustaría. También quiero decir que han participado televisiones, ¿no? Con la cesión con la de imagen como Radio Televisión Española. Como Radio Televisión Andalucía, como la familia de Carlos Saura, dejando esas imágenes tan bonitas que lucen la fachada de Plaza Belén, o con también la productora de Enrique Cerezo, que nos ha dejado también vídeos muy interesantes que vaya a poder ver. Eh, también hicimos una llamada a esos, coleccionistas, a esos coleccionistas privados, y tengo que decir que hay un coleccionista en Asturias, Miguel Hernández, que ha puesto a disposición también del museo importantes colecciones que han complementado los fondos y, os lo digo, muchas personas también de Jerez... que, que tenemos esas piezas que, o que la tienen en su casa y la van a ceder porque vamos a tener futuras exposiciones de Lola en ese otro eh, lugar, en ese tablao de Lola, que luego también os voy a dar otra, otra noticia sobre, sobre ello. Por tanto, esto es, yo creo que, lo que quería Lola un lugar de encuentro, un lugar de participación, un lugar de brazos abiertos, de acogida de tantas y tantas personas que tenían admiración hacia ella y que anhelaban ¿no? poner su granito de arena y contribuir al éxito de, de, del museo. Y, y también agradecer la participación y la implicación de las hijas. Es decir, bueno, pues esta semana ha estado Rosario aquí viendo... Y viendo los detalles y, y, y opinando, ¿no? lógicamente, y, y haciendo reuniones por videoconferencia. Oye, pues se pone esto, pues vamos a quitar, pon pues ese espacio que habría. Es decir, de verdad, yo, porque es lo que ellas querían y es lo que le vamos a, a, a dar, ¿no? que pongan su sello, su impronta, porque definitivamente es el museo de la más grande, pero es el museo también de su madre. ¿no? Y yo creo que, que tienen que tener esa participación que le, que le estamos dando. Bueno, vamos allá. Inauguramos el viernes de la semana eh, que viene, ¿Mm? allí estará la familia Flores y especialmente Lolita Rosario, pero vendrá acompañada más, de más miembros de su, de su familia y de las personas que ellas han querido eh, invitar, eh, muy centrada también en, en personas un poco que conocieron o que tuvieron la oportunidad de conocer también a su, a su madre. Allí se llegará, se descubrirá la, eh, la placa. Y bueno, en ese momento los que son invitados acreditados, eh, no un número muy grande de personas, pero entrarán en el museo pues, a saludar a la familia también en, en, en distintas horas. ¿no? Eh, quiero deciros que el día antes las hijas van a dar una rueda de prensa para que tengáis toda la información. Tendréis un dossier ya de, de características de, del museo. Vendrán aquí a Jerez a compartir con todos vosotros sus primeras impresiones porque entendéis. Que en el momento de la apertura del museo ya van a estar enormemente emocionadas y, y por tanto han pedido un poco esa, esa privacidad, aunque tendréis algunas imágenes de ellas dentro. ¿no? Pero bueno, quieren compartirlo pues, con, mucho, con los amigos y con, y con la familia. Así que eh, sí es verdad que los medios que se acrediten podrán entrar posteriormente al museo, pero eh, como, como se hace en muchos museos y por, y por petición así de la familia, que es el, quien tiene la colección. Eh, ...podréis entrar, verlo... ...con ese dossier que os vamos a dar... ...pero las imágenes... ...no se nos puede descubrir el Museo de Lola... ...porque si no no va a venir nadie, ¿verdad?... ...entonces... ...tendréis algunas fotos... ...y tendréis algunas fotos de las familias allí... ...pero podréis entrar... Eh, eh, bueno, ...pues como en otros museos... ...sin, sin cámaras de televisión y sin cámaras de fotos... ...porque no se podrá hacer fotos... ...ni vídeos en el, en el museo... Y ...ya se, se advertirá... La, ...repito, eh, es una, una colección... Eh, con una eh, propiedad privada de lo, de lo que se exponen. ¿no? Pero a partir de por la tarde también podremos decir que pueden acceder el público. A partir de las cinco y cuarto, de las 17 y 15, ya podrá eh, acceder el público, reservando previamente a través de, una, de unas entradas web, que ahora vamos a decir la página donde pueden reservar. Eh, ¿Cómo se va a abrir el museo? El museo estará cerrado los domingos por la tarde y los lunes. Domingo por la tarde y los lunes. Tendrá un horario de visita de martes a viernes. Entramos compartido desde las 11 hasta las 2 de la tarde, estará abierto y de 5 a 8. Ese es el horario. Y luego, para reservar, tendrá distintas franjas que tendrán que escribirse. Que los sábados tendrá recorrido desde las 10 hasta las 8 de la noche. Inter ininterrumpidamente se podrá visitar el museo. Y los domingos será de 10 a 2. Como he dicho, domingo tarde y lunes entero cerrado las entradas en principio bueno, hay que reservarla por internet a la etiquentrada.com eh, y también si alguien va paseando por Jerez, que es muy típico y ve se acerca al museo y el, y el museo no sobrepasa el aforo pues lógicamente esas personas pueden adquirir su entrada y entrar vale pero para seguridad siempre y sobre todo si es un grupo eh, hace la reserva. Los demás. Si hay gente, pues se le dirá: mira, pues a lo mejor en cinco minutos, diez minutos puedes entrar. Pero intentamos dar esas dos oportunidades, porque no todo el mundo, eh, con este ticket entrado, no todo el mundo se va a encontrar con el Museo de la flor y va a poder a lo mejor disponer en ese momento de, de sacarla. Los precios. La tarifa general del precio son diez euros, pero tenemos tarifas reducidas, mayores de 65 años. ...jóvenes de 15 a 30 años... ...costará 6 euros... ...los niños de 5 a 14 años... ...5 euros... ...y los niños menores de 5 años... ...serán gratis... ...repito... ...niños menores de 5 años gratis... ...niños de 5 a 14 años... ...5 euros... ...y mayores de 65 y jóvenes de 5... ...de 15 a 30 años... ...6 euros... ...queremos hacer también la posibilidad... ...creo que los, los, los precios son totalmente asequibles... Pero también queremos darle la posibilidad pues, a, a esos jóvenes de acceso a la cultura que tengan un precio igual que nuestros mayores. Todas las entradas todas las entradas incluye también un audioguía y vamos a hacer tres días de puertas abiertas en el año, que será 23 de enero, fecha de nacimiento Lola flores, 16 de mayo, fecha del fallecimiento Lola flores y 24 de septiembre el día de nuestra patrona. Eh, en esos días, no se puede reservar porque haremos puertas abiertas. Y las personas que vayan llegando irán entrando al museo. Si en alguno de ellos nos coge un lunes cerrado, cambiaremos la fecha. ¿vale? Pero en este año, en principio, 16 de mayo es el día entre semana, 24 de septiembre es domingo y, y estará abierto. Y otro pasito más que vamos a dar, y me gustaría hoy compartirlo porque yo creo que los días del museo vamos a estar… Eh, y tendréis muchísimas preguntas y las familias serán totalmente protagonistas. Vamos a, dar un, a hacer una tercera fase del Museo de Lola. Ese centro cultural y ese tabanco de, de Lola Flores, quiero agradecer a, también a, a Laura la disposición presupuestaria para poder buscar y hacer una tercera fase del museo y va a estar justo en el edificio municipal que está al lado del tablao de Lola Flores. Vamos a mantener esa fachada. Andaluza, jerezana, que hay ahí con la rehabilitación de la fachada, vamos a hacer un patio de flores para que todo el que entre en el centro o en el tablado de Las Flores también tenga lugar para echar, ver una actuación, eh, bueno, presentar libros, ya se ese punto de encuentro, y lo vamos a hacer con un patio muy jerezano, muy lleno de flores, para que también pueda disfrutar de ese espacio abierto, de ese jardín en el. En el ...en el tablao, ¿Mm? y allí sabéis que la, en la parte del tablao... ...pues habrá la tienda de merchandising también... Eh, ...las exposiciones, las exposiciones itinerantes de, de Lola... ...donde muchas cosas de esas personas que nos lo han ofrecido... ...así que, bueno, eh, todo el mismo todo el cuidado... ...para esas más de dos pie, 200 piezas originales que va a haber en el, en el museo... ...piezas que tendrán un contenido tan importante porque son las piezas que ella guardó, las piezas que ella atesoró. Fijaos, parece que estaba esperando que llegara este día, ¿no? Para que salieran de los baúles, de los cajones, y que se pudiera eh, bueno, compartirlo con, con todos. Y así, bueno, pues van a lucir. Eh, y para nosotros hay algo muy importante, que también se llama, son las, LOL, las joyas de Lola, ¿no? Un tesoro que yo creo que... Que, bueno, que vamos a tener la oportunidad también de ver y para eso eh, hoy yo quiero agradecer toda la colaboración que hemos tenido de Ignacio de Pilar Roldán Soto para mí es un orgullo que un jerezano del barrio de Santiago además sea el que ha prestado desinteresadamente toda la colaboración vale para explicar ese mundo de, de Lolas de joya de, de joyas de Lola, perdón, ese mundo que vamos a tener allí en una parte de, del museo. Y ha hecho una, como digo, una eh, colaboración desinteresada, nos vaya a permitir que firmemos ahora ese acuerdo de colaboración en el que le reconozcamos ese trabajo y en el que le agradecemos. Y yo ahí ya me callo, porque creo que él os va a contar. Bueno, yo, primero, yo creo que, que cuente también sus sensaciones, su experiencia, porque todo el que toca algo de Lola, tú has tenido la oportunidad de hacerlo antes. Pero los que no lo hemos tenido, yo creo que no, nos llenan nos carga de, de energía, ¿no? Pero luego, bueno, alguna pinceladita, ¿no? Esto como una patadita de, bulería, una patadita de una bulería, así, que nos descubras también hoy. Yo voy a firmar y él va a firmar. Y agradecerle de verdad inmensamente todo el trabajo que, que está haciendo y que nos regale su arte, porque él también tiene mucho arte que lo expresa a través de, de esas joyas. Así que yo le voy a pasar la palabra a él y luego atendemos vuestras preguntas. Muy buenos días, estimada alcaldesa, ayuntamiento de Jerez, querida prensa. Eh, creo que a esta rueda de prensa se le debería de llamar los sueños se hacen realidad. Ante mano de todo quería agradecerte, mamen, de corazón el que hayas podido hacer realidad este sueño. Tantos años esperando, yo que soy admirador absoluto de Lola, la familia, eh, hay que agradecerte enormemente que se haya, se, haya, se haya cumplido este sueño. Te lo agradezco con todo el, el cariño y, y, y la admiración. Eh, sin ninguna duda, cuando yo recibo la llamada de, de Mariola Orellana, mi querida Mariola, mano derecha de la familia Flores, diciéndome que por unanimidad absoluta Lolita Rosario y ella han decidido que yo sea el, la persona indicada, la persona indicada para, para ser el joyero del museo, eh, y me pregunta si me apetece. Directamente no le dejo terminar que le dije, yo soy tu hombre. Me llenó de vida en un instante la noticia absoluta, porque tampoco estaba quizás yo personalmente, como mío personal, no estaba muy inspirado, pero en el instante lo cambió todo las Flores. Hablé con mis queridos compañeros del taller en Sevilla, con mi querido y admirado Rafael Marín, Martín Arosa, artesano joyeros sin preferentes, su hijo Álvaro, un diseñador gráfico impresionante. Olga, nuestra experta en, en hilar collares de coral que tanto Lola se ponía, bueno, que todos, claro, Olga es rusa, ¿no? Y, y es una enamorada de Lola flores, lleva 30 años en Sevilla, pero se emocionó solamente de decir que va, va a contribuir, ¿no? Es decir, que no soy, simplemente sea yo, ¿no? No quiero echarme flores yo porque yo tengo un taller, tengo un taller que trabaja conmigo que el día de la inauguración estarán, porque hoy no podían venir porque siguen trabajando, ¿no? Eh, seguidamente recibí la llamada de Mila, de mi querida Mila, por mediación de la alcaldesa, poniéndomelo todo tan fácil, tan bonito de parte de Mamen y del ayuntamiento, que yo me quedé sin, sin palabras, tenía que hacerlo. Seguidamente, mi querido César, de Empresa de Reina de Corazones, César, mil gracias por aguantarnos a todos, porque es que ha aguantado al de la Cayata, al de electo, al Joyero. A, a todo el mundo, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? eh, Yo directamente sabía que tenía que hacerlo. Lo había, lo había mandado Lola y Dios, ¿no? Eh, yo soy un absoluto enamorado de las joyas de Lola, independientemente de su arte, que a mí me hago, ahí ya me hago, como diría mi primo Juan Garrido, me hago girón en la camisa, ¿no? Y me muero porque no me ha impactado nadie en mi vida más que Lola Flores. Creo que he estado con bastantes artistas, creo que he diseñado joyas para bastantes artistas, pero nadie más que Lola. Yo, no conocí, yo conocí a Lola muy pequeño, la recuerdo muy leve, con 7, ocho años, con mi madre Malena y Lolita, eh, pero donde sí me acuerdo perfectamente, Feria de Sevilla, 13 años, estaba, yo, estaba lloviendo a mares, no era normal lo que hacía en Sevilla. Yo iba con mi tío Ramón Soto y la vi aparecer en la caseta de los Buñuelos. Y eso no fue normal. Yo no he visto una tez de piel más bella. no he visto una mirada más espectacular, ni he visto una aureola de persona que me impacte más. Su joya, su ropa estaba lloviendo a mares, pero no pasaba nada, ya estaba perfecta, sin ninguna duda, no podía dejar de mirarla. Para mí, este trabajo, tener la joya en mis manos de Lola flores es de los privilegios más grandes que se me ha dado en mi carrera. y he tenido piezas importantes tenido diamantes de, de extremadamente calidad, de extremadamente peso, en Amberes, en Roma, por eso tengo que agradecer a la familia Flores al completo que me hayan dado ese honor. Sin duda tienen algo especial, igual que ella. Lola tenía la capacidad, de que hay muchas veces que se ha dicho, si Lola tenía joyas, no tenía. Lola, no quiero desvelar muchos secretos, pero os puedo asegurar que Lola tenía joyas eh, que después de fallecer han dicho sino joyas sigue, eh, Rosario sigue teniendo un camafeo que eso sí lo puedo anunciar que lo veáis el día de la inauguración que lo va a llevar Loli, eh, Rosario puesto es un camafeo de coral con un camafeo, tres camafeos que eso no lo he podido reproducir. eso es imposible. Sin llevándome a Roma al mejor tallador puedo reproducir eso. el collar conocido de perlas. Que también tendremos el gusto de verlo de la boda de Lolita, eh, que ya estoy diciendo mucho, eh, son cosas espectaculares. Después también me preguntaron mucho por el pendiente de Íñigo, que ella dice, ¿no? con ese arte. Eh, Íñigo, que no lo quiero perder, ¿no? Porque antiguamente es verdad que los artistas se ponían las cosas buenas. Lo que pasa, claro, que las cosas. Se lucía constantemente, ¿no? Pero claro, si veis el, el pendiente de, de, de Lola, tiene una movilidad increíble. Ese pendiente es de una época importante, todo cojado en diamantes, pero ya hay un momento que dice, claro, es más como una persona como Lola. A lo mejor en el museo veis piezas de bisutería que son increíbles. Espectaculares, pero que Lola tampoco se podía poner cosas muestras porque se podía partir, se podía perder. Y, y, y hay gente que sí no se mueven, pero Lola no se le podía decir: no te muevas quédate ahí. Entonces era, era complicado. no Pero ese pendiente, lo único que puedo decir es que, bueno, a, ahí está, y ahí, que no sé, tenéis que ir al, al, al museo a visitar o no está, a ver si aparecido, si Íñigo se lo. Eh, no, no sabemos, no sabemos. Eh. Después quería decir que Lola tenía collares de coral espectaculares, cadenas de oro únicas, con unos eslabones, que ahora mismo, eso es lo que quería desvelar y quería decir eh, que, que Lola iba adelantada a sus tiempos. Es decir, si ahora mismo vemos cualquier marca importante de, de, de joyas, que no quiero decir nombres, Ahora se llevan mucho los colgajos, los dije que se le llaman, ¿no? Me pongo un Buda, me pongo una cruz, me pongo algo que me recuerde. Está eso completamente de moda. Bueno, pues Lola hace 50 años ya llevaba todo eso. Ya llevaba todo colgado, ya llevaba monedas, ya llevaba... Y ahora todo el mundo me pide ignacio, porque mira, la cadena no me la pongo con más eslabones. Nos vamos a bisutería y, y ves las cadenitas con todo lleno de medallitas... por pues Lola ya lo llevaba hace 50 años. Por eso Lola era contemporánea, absoluta, ¿no? Ella sabía absolutamente eh, eh, lo que veía. Ella sabía de joyas. Sí, personas que, que he conocido, que han colaborado mucho con ella, han estado con ella, sabía de joyas, sabía lo que quería. Ella va al el mundo de las joyas. Ella sabía. Y ella sabía perfectamente que las joyas y yo soy un admirador de, de, de esa opinión, las joyas distinguen muchísimo la personalidad de la persona, la, no tiene por qué ser de un valor eh, importante, me explico, eh, ti, no tiene que ser un collar que tú digas que vale una fortuna, ¿no? sino que cada cosa tenga su, su, su arte, ¿no? su personalidad. Y esa es la conclusión que, que queremos concretar en el museo por la parte que me, que me corresponde de las joyas. Eh, todo el conjunto de ella está en, eh, eh, todo el conjunto de ella era una joya. Eh, tan solo decir que va a haber mucho movimiento en el museo, porque me comprometo a que vamos a seguir haciendo eh, joyas para el museo para que se, se, se siga dando eh, ese, ese misterio y esa, que llega a unas fechas adecuadas. tendré preparado joyas para esas fechas. ¿no? Para que la gente pueda volver a visitarlo. Agradecer, por supuesto, el haber trabajado con todo el equipo tan maravilloso, haber estado con, con Laura, que es una comisaria que ha sido. Hay muy pocas personas que me hayan preguntado tanto de joyas e interesarse, ¿no? Porque a lo mejor se podía ella ubicar en otras cosas, ¿no? Igual que excelente y magnífico arquitecto Frade, ¿no? Que también es un honor y una categoría que lo tengamos en Jerez haciendo en el museo. Eh, solamente quería decir en dos segundos, tengo que agradecer a, a cuatro o cinco personas importantes en mi vida. A mi cuñada Sofía, que es mi mano derecha absoluta, por siempre confiar en mí, que empezamos muy juntitos los dos. Mi querido hermano Antonio, que lo tengo aquí, siempre incondicional a mi lado. Besos a mi bisabuela Pilar, anticuaria y joyera. De ahí me vienen los genes, una profesional de su época, a mi abuelo Ignacio Soto por dejarnos mi bandera que llevo, por cierto, muy importante, fijar cómo son las cosas y la anécdota, Pescadilla, compadre de boda de mi abuelo Ignacio. Sí, se casaron mis abuelos, mi abuela María Remedio y mi abuelo, y quien fue el padrino fue Pescadilla, porque no podía ser alguien familiar, sino tenía que ser entonces estaba... Estaba tío Antonio, que en gloria esté aquí, y, y fueron compadres. Eh, a mi madre, Marina, y a mi padre, por llevarme siempre en bandera a Lola Flores. A mi querido hermano del alma, Amaro Jiménez, conocido en Canal Sur como Borja Jiménez, periodista que me ha ayudado tantísimo en este momento de Lola Flores, de darme apoyo y de ayudarme. A, a nuestra alcaldesa, a la familia Flores a mi tía Flores del Cielo que me ha bendecido por estar aquí, a Dios, a una persona muy importante que le llamo mi bendición, a mi Mila, a César, y solamente puedo decir viva Lola Flores, viva el arte de Lola, viva Jerez y viva Mamen que tenemos el Museo Corazón. El viernes Dolores nos vemos. ¿Eh? Pues a vuestra disposición para que nos hagáis preguntas, que podamos contestar. Si alguna no la podemos contestar, perdonadnos, pero no podemos desvelar hoy todo aquí, todo el secreto. ¿eh? Iniciamos el turno de, de preguntas. Bueno, pues hasta ahí esa presentación, esa rueda de prensa por parte de la alcaldesa de nuestra ciudad, esos detalles de precios y también de contenido, el que se ha podido contar de, del Museo de, de Lola Flores y bueno, ese espacio dedicado a las joyas de nuestra artista jerezana más universal que va a tener como responsable al joyero jerezano Ignacio de Pilar. No hay mejor elección ¿eh? por parte de la familia Flores de haber elegido a Ignacio. ...como responsable de esta faceta... ...de esta parte del Museo de Lola Flores... ...nos vamos a publicidad a la vuelta... ...vamos a, a hablar de eh, educación... ...María Verde, mañana 25 de marzo... ...hay un convocado, una macro manifestación... Eh, ...en defensa de los servicios públicos... ...sobre todo de la educación pública... ...de la sanidad pública... ...y también la Plataforma por el Cambio Climático... Eh, ...participa en esta reivindicación... ...ahora iremos con ellos en tan solo unos instantes... you